La edición del Sustainable Challenge de este año ha tenido como objetivo principal generar proyectos dentro de la industria de la moda, fuera de los marcos hegemónicos y capitalistas, para dar respuesta a partir de las teorías feministas de perspectiva de género. Working in tandem with Design Manchester, MODA-FAD, British Council and Barcelona Design Week, an international collaboration questioning our role as creatives in communicating the complexities of gender. En todo el desarrollo de Sustainable Challenge hemos visto diálogos que se han ido complementando y debatiendo desde muchos puntos, como una perspectiva más global de la industria, para que de alguna forma los grupos decidieran una de las especialidades y pudieran generar estos proyectos desde otras visiones, no solamente desde la indumentaria. What it means to be human. Activistas que luchan representan el colectivo queer en Barcelona. La primera pantalla que aparece ya te obliga a posicionarte de una forma binaria, ¿no? So it is important to remind that these were the spaces where the gender revolution started. La población gitana dentro de la moda tiene un estilo propio. Eso es algo muy difícil de crear, de tener y de mantener. En esta edición hemos contado con 4 expertas inglesas, 4 expertas españolas, las cuales han aportado perspectiva dentro de sus propios proyectos, de su propia experiencia dentro de la industria de la moda o dentro de movimientos asociativos, también para visibilizar cómo los proyectos están no dando respuesta a esas necesidades sociales y a una mirada más diversa de lo que significa una sociedad en el contexto que nos encontramos hoy en día. Y también preguntarse sobre qué uso hacen las marcas comerciales sobre esta cuestión. Teníamos en cuenta de que esto es una pequeña semilla, un inicio, a que las participantes el día de mañana, cuando se dediquen o cuando estén en el ámbito profesional, puedan de alguna forma hacer esta transformación de valores, transformación de ideas, transformación de cultura, de cómo se tiene que llevar dentro del ámbito de la moda la perspectiva de género. Y en ese caso simplemente nos queda como agradecer que este espacio sea viable, que haya participantes que se interesen y se involucren dentro de estas nuevas perspectivas y nuevas visiones de la industria de la moda, y eso también querrá decir que hay intención, hay ganas de cambio y que de alguna forma u otra acabará teniendo un cierto impacto social.